Bienvenida sea toda la comunidad Junini a otro review, otra reseña en los miércoles de resina de los Caballeros de Junini. El día de hoy les traigo la continuación de la reseña que estaba haciendo la semana pasada. No la continuación de la pieza, sino la continuación de la saga. Una de las cosas que han podido ver en estas últimas semanas, he tratado de hacer secuencias de las piezas que tengo conforme a las sagas. Empezamos con la llegada de Vegeta al planeta Tierra. Después tuvimos una reseña de la muerte de Piccolo. Y el día de hoy tenemos una reseña de esta pieza que, como podemos apreciar, es la llegada de Goku. Y Goku no nada más llega. Llega repartiendo queso, repartiendo madrazos, repartiendo furia. Pobre Nappa. Pobre Nappa. Pero bueno, también Nappa se pasó mucho de lanza. Y sin más preámbulo, comencemos con esta revisión. Como podemos apreciar, esta pieza viene en algunas partes. No son muchas. Prácticamente es Goku, Nappa, los brazos de Nappa, la base obviamente, y como no puede faltar y ya es costumbre, el logotipo de Dragon Ball. Entonces, conforme la vayamos armando, una de las cosas que les vamos a estar mostrando es las piezas por separado y vamos a hacer algunas observaciones y tocar algunos puntos tanto positivos como negativos de la pieza. Empecemos como siempre y como ya es costumbre, la base. Tenemos aquí la base. Aquí difiero con la compañía. Yo sé que es una compañía francesa, pero la serie es japonesa originalmente. Entonces me hubiera gustado ya de perdida que hubiera dicho o hubiera estado escrito la furia, la cólera de Son Goku. En japonés o inglés, un idioma muy universal, pero en francés así como que ni lo voy a tratar de leer, no hablo francés, no sé el acento francés, pero sí es algo que me hubiera gustado que no lo hubieran puesto en francés. A lo mejor yo sé que es el distintivo, la marca, es la empresa. O ponerlo en francés, ponerlo en inglés o ponerlo en japonés. Sí molesta un poquito, pero no se ve. En sí no se ve, no es algo que me vaya a matar. Pero sí, es algo que no me gustó. Sigamos con la base. Seguimos observando algo que me gusta en las bases que les sigo comentando. Mismas bases negras. Con un color mate. Y un color. Siempre tienen un color brilloso y un color más opaco. Esta base es muy simple. Me gusta el efecto. Pero es muy simple. Si recordamos o si no hemos visto, podemos ver el video pasado. La base de Piccolo era bastante similar, pero tenía un efecto de cómo les explicaría, si es como humo, si es como polvo o el efecto que causa el ataque de Nappa y le da una composición mejor a la base, hace que se vea más completa. Aquí yo siento que se ve muy muy vacía, la verdad. Pero llena las expectativas para una base, se podría decir elegante, sí, pero sí muy simple. La verdad, pudieron haber invertido más en otros aditivos. Continuamos con Nappa y ahorita les voy a comentar por qué no con Goku. Nappa, un personaje muy pesado. Una de las cosas que surgieron con este personaje a la hora de demostrarlo, tenía
como que un acabado muy, muy bronceado. Y ahorita podemos apreciar, se ve, se podría ver a lo que la luz nos permite, se ve bronceado. No, no tanto como estaba. Sí hicieron los, el sombreado, algo típico, los efectos de la sangre. Pero imagínense cómo estaba antes. O sea, se veía muy, 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 muy sombreado. Como que primero se fue a las playas de Cancún antes de atacar a los guerreros Z y ya después fue a pelear. En lo general me gusta bastante. Tiene mucho detalle con lo que son las venas, el color de las venas que resalta, la cara. Podemos apreciar la expresión, la cola. Bastante bien. Algo que fue un poco polémico y se comentó bastante es... Y lo pueden apreciar más cuando ya esté montada la pieza. Fue este pie. Cuando vemos la serie, cuando vemos el anime, tiene los dos pies iguales. Pero aquí tiene un pie más arriba. Este fue una libertad que se tomó la empresa. Cambiar un poquito. A mí no me molestó. Mucha gente sí lo molestó. Hay bastante gente que le gusta tener piezas exactamente a como en el manga o como en el anime. Y no les gustan modificaciones o la libertad del artista de estas empresas. A mí la verdad no me molestó. Y en la parte de aquí abajo podemos ver la mano de Goku. La ingeniería fue buena en general, pero ahorita les voy a comentar algo que sí está pasando con todas estas piezas o la mayoría que he visto. Pero al principio sí pensaba, bueno, se va a quebrar o cómo va a estar, cómo le van a hacer. Pero en general fue una buena propuesta que funcionó, yo creo que un 80%. Y ahorita les explico por qué. Pero bueno, miren, podemos ver. Todos estos efectos me gustan mucho. En la cara. Y algo que no sé si se podrá apreciar ver. Pero hasta en los ojos le pusieron. Le marcaron las venas resaltadas. Y eso se me hace un detalle muy, muy, muy padre. Sigamos con Goku. Las cosas que apuntar con este Goku. Me gusta bastante la cara. Aquí podemos apreciar en contraste con otras piezas la textura que le pusieron. Bastante, bastante textura en la túnica. Y podemos apreciarlo mucho. Hay piezas que no tienen o no le aplican mucha textura. A lo mejor le empezarán a poner algo de textura en ciertas partes del cuerpo, pero esta pieza y podemos apreciar bastante. Mucha, mucha textura. Las botas, todo me agrada bastante. La cara, el cabello. De repente, sí hubo un poco de quejas de, bueno, es que se tiende a ver el partido aquí, no es muy realista. Yo lo veo bien, no me molesta a mí. A lo mejor a contraluz pueden decir es que sí, pero no se ve que esté ensamblado, ni mucho menos, ni que tenga una partitura. Entonces, para mí, bien. Ahora viene uno de los problemas. Vamos a colocar a Goku. Listo. Decimos, bueno, lo colocamos, embona bien, no hay problema. Pero algo que sí se quejó mucha gente, yo también. Vean todo este espacio alrededor. Espacio innecesario. Como que si tuviera los pies más grandes. Y bueno, uno pensaba, a lo mejor es el efecto cuando tiene a Nappa. Pero bueno, no recuerdo yo ver escena que se hundiera la tierra, ni mucho menos. Entonces sí pudieron haber trabajado más con esto. Rellenarlo. Para mí es más una imperfección que un acierto o un realismo. Sí, es algo que pues
no se ve ya cuando la tienes en tu vitrina, pero sí cuando lo estás armando, o sea, sí es algo súper, súper obvio. Y uno tiende a decir, bueno, ahora lo que vamos a hacer, y es algo que aprendí armando esta pieza, para ponerle a Nappa es más difícil montar a Goku y montarle a Nappa encima que tener la pieza, sujetarla y ya tienes un punto de más visibilidad. Y ahorita lo armamos y se los enseñamos ya armado. Permítanme tantito. Estamos en esas. Y este es un proceso, a lo mejor sí un poquito más. Sí es fácil, pero es ver exactamente dónde va a embonar, ponerlo, no rasparlo. Listo. Ya lo embonamos. Les mostramos un poquito. Queda la mano. Ya lo podemos voltear. Ya volteado. Listo. Ya va embonado. Vamos a recorrerlo un poquito para acá. Una de las cosas a comentar es que cuando esta pieza salió y recién también me llegó y le pasó a muchos, aquí vean el peso, si sí se vence un poco, porque aquí cuando la monté por primera vez no tocaba el talón con el puño, y ahora vemos que ya pasó un año más o menos de que la tengo y terminó venciéndose un poquito, siéndose un poquito flexible la resina, toca el puño. A lo mejor si no conocieras la pieza o no viste cuando salió al principio, no lo notas y no molesta. A mí no me molesta mucho, pero sí a veces te pones a pensar qué tanto más se va a vencer, o la ingeniería, qué pasó con eso, o va a resistir la mano, se va a craquear o va a terminar quebrándose. Bueno, ya tiene un año, no le ha pasado nada, no creo que le vaya a pasar nada. Pero sí son de los puntos a comentar, y del por qué una figura, para mi gusto, pasa de poder ser una figura de 10 a una figura un poquito. Sí estaba bien, no sé por qué pensé que tenía los brazos mal. Vale. Aquí los brazos, como todo, tienen su imán. Listo, muy simples de poner. Muy, muy simple. Hacer una pequeña vuelta. Le ponemos aquí el signo de Dragon Ball. Mostrarles. Esta fue, como les decía, miren, anteriormente. A ver si me lo permite la luz. Esta es la 1448 de 4000. Entonces hicieron bastantes. Y cuando hacen bastantes, muchas veces sí tendemos a ver una tendencia de ciertas imperfecciones con calidad de control. Yo no las vi tanto en la pintura ni en la base, pero fue, yo creo que más que nada, la ingeniería. Desde el principio, cómo la hicieron, y había ciertas cosas que eran inevitables que iban a pasar. En general, yo le doy a esta pieza un 7.5. Y bueno, en resumen, como les comentaba, les doy un 7.5, un 8. Me hubiera gustado que cambiaran ciertas imperfecciones, que le hubieran puesto otros efectos a la base, aunque también entiendo que quisieron que uno se enfocara más en lo que es la pieza que en la base, porque muchas veces suele suceder, más seguido de lo que quisiéramos, que la base es el atractivo y se pierde el personaje en la base. Aquí yo siento que pecaron de simples y le pudieron poner un poquito más. A lo mejor hay gente que dirá, no, la composición de la base está perfecta, no le cambie nada. Aquí este coleccionismo es de gustos, ¿verdad?
La pintura sí me hubiera gustado que le quitaran un poquito más el sombreado, que ya lo hicieron desde un principio, porque la primera pieza, el prototipo, sí tenía un coloreado, un sombreado bastante, bastante prominente. Y otra cosa que me hubiera gustado un poquito más es la ingeniería. Ahora tener la incertidumbre de se llegará a quebrar, no se llegará a quebrar. Siento que no va a pasar nada, pero bueno, uno no, nunca sabe. Como les comentaba, se venció un poquito y ahora ya el talón toca con el puño. Pero no es algo que le quite el atractivo o que se vea como un defecto. Si no conocíamos la pieza, pues no nos daríamos cuenta. En general, ¿la volvería a comprar? Claro que la volvería a comprar. Me gustó bastante. Yo creo que Goku es una de las mejores caras que he visto en el mercado. Mucha gente podrá diferir y podrá decir que no es tan cercano al manga o cambia mucho. Aquí, para mí, yo creo que se enfocaron un poquito más en Dragon Ball Z Kai y para ver los detalles y un mejor realismo. La base sí le hubiera cambiado un poquito, de la parte de abajo le hubiera puesto algo en inglés o en japonés. Pero en general, muy buena pieza, una pieza que me gusta mucho de la colección y que sigue una secuencia con otras piezas. Me gustó bastante. ¿Puede ser mejor? Sí, siempre las figuras pueden ser mejor. Hay algunas que creemos que no, pero siempre pueden mejorar un poquito. Esta sí puede mejorar un bastantito, pero en general está muy bien, me gustó bastante. Y con esto me despido. Gracias por sintonizarnos en otro review, otra reseña de los miércoles de resina con el Caballero de Junín y Bebecito. Gracias y recuerden, Juninis somos todos.